partir de 2018, los humanos se alejaron. No, no lo hagas. Siempre nos metes en problemas. ¡Corran! Hay que salir de esta habitación. Son secuestradores. Regresen acá, ladrones. Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, muy buenas tardes, amigos de GES Media. Como saben, el día de hoy es un día muy especial en el que nos acompañan unas personas muy importantes que nos vienen a presentar una serie contra la prevención de salud mental y adicciones. Pero bueno, antes de comenzar el programa, quisiera mandar un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas que nos ven y también darles el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por permitirnos poder realizar estos programas para ustedes. Bueno, chicos, les voy a presentar al Instituto Nacional de Psiquiatría, que nos vienen a presentar esta serie llamada Calurabia. Pero antes de poder comenzar, les presento por favor a cada uno de los acompañantes que están el día de hoy. Así que empezamos del lado izquierdo, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Daniel. Okay. Hola, soy Ariadna. Hola, soy Vianey. Hola, soy Sbaby. Hola, soy Raque. Hola, soy Sayuri. Hola, soy Jorge. Hola, soy Aurora. Hola, soy Mari Carmen. Hola, soy Martín. Hola chicos, soy Verónica. Bueno, como verán ya somos muchos, regularmente somos entre 3 y 4 personas que estamos frente a cámara, pero bueno, el día de hoy nos van a presentar este proyecto que les comentaba, que es Calurabia. Bueno, es un proyecto que surgió hace tiempo con la intención de hacer algo distinto en prevención de salud mental y adicciones, y básicamente está enfocado a eso, a tratar de prevenir, que es una de las cosas que menos hacemos en este país y que además de una manera divertida y con las cosas que utilizan los muchachos, como todos saben, pues esta parte de las series nos gusta mucho, casi todos ven alguna clase de serie. Y justamente fue pensado en ese sentido y utilizando algunas otras herramientas que han sido efectivas para prevenir. Entonces, Calurabia está enfocado a eso, al desarrollo de lo que serían las habilidades socioemocionales y algunas habilidades de crianza. Esa es la idea en una situación donde vamos a tener diversos personajes animados que desarrolle todo el equipo. Ok, en este caso, ¿cuál es el público objetivo? Bueno, la serie animada de Calurabia se puede ver desde todos ustedes chicos en la secundaria y pueden invitar a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos. En realidad esta serie la pueden ver todos, los maestros también. Ok, cuéntanos un poco qué es esto de Calurabia, ¿por qué llamarlo Calurabia? Bueno, la idea surge a partir de hacer algo diferente, una historia que nos ayuda a entender qué está pasando ahorita con la sociedad. Entonces lo que tratamos de hacer ahí es reflejar cómo ha ido cambiando, cómo se han ido perdiendo las habilidades, cómo hemos abusado de la tecnología. Entonces es un poco de lo que tratamos de reflejar en la serie. Ok. ¿De cuántos capítulos son esta serie? Son 7 capítulos. Ok. ¿Y el primero de qué nos habla? El primero es una introducción. Nos da como un breve panorama de lo que va a tratar, cuál es el objetivo, cómo empieza a funcionar una cámara, que es la que sale en todos los episodios. En el aspecto, bueno, de realizar la animación, ¿fue complicado? ¿Cómo fue todo este proceso para poder realizar la animación? Ok, correcto. Bueno, el proceso fue, hubo un departamento de creación de personajes, hubo un departamento de guión y demás, pero bueno, en la parte de animación, pues lo más importante en esta área era poder representar y poder comunicar las expresiones y las emociones de cada uno de los personajes, igual, ¿no? Un poco sus características de cada uno de ellos. Y bueno, un poco, a lo mejor la dificultad fue un poco que la serie se desarrolla en un ambiente futurista. Entonces, bueno, había elementos ahí, naves, hay elementos de tecnología, de hologramas. Entonces, yo creo que en la parte de animación eso fue lo más complejo, ¿no? La parte de representarlo más fielmente a la tecnología que aún no existe, pero bueno, que en esta serie intentamos imaginar qué es lo que iba a pasar en un futuro. Okay. Bueno, también para esta parte de la animación, algo importante pues fue el desarrollo de los personajes, que fue un proceso
divertido, también un poco complicado porque teníamos que generar perfiles de cada personaje, desde pensar en los trajes, los rasgos que tenían los niños y cada escenario también que se para desarrollar la parte de la animación, como bien comenta Martín, pensar en qué elementos que puedan resultar futuristas y que vayan acorde al guión que nos hacían llegar los chicos de desarrolladores de guiones. Entonces esa parte también pues, fue bastante divertida. ¿Cuál fue el reto que se encontraron durante todo este proceso? ¿El mayor reto que se hayan encontrado? No, bueno, yo creo que fueron muchos. Realmente fue... Híjole, pues es que fue desde, yo creo que encontrar la idea, encontrar a la persona que se hiciera cargo, que lideraría el proyecto, creo que fue difícil, que en este caso es Raquel. Ponernos todos en sintonía, ¿no? De pensar diferente, creo que eso es algo importante. Al equipo tuvo que tomar también, las voces son de los que participamos aquí, la mayoría somos las voces, entonces, digo, si ven errores o defectos de eso, pues bueno, nosotros lo hicimos, ¿no? Y fue un aprendizaje muy interesante, ¿no? Desde invitar a alguna gente a que fuera a dicho curso y que me viera muy feo y yo, ¿por qué? Y ya después resulta que fue una de las mejores voces, bueno, pues es así como divertido, ¿no? Entonces, toda esta parte de creación de que, por ejemplo, de repente estábamos viendo las cosas y que no estaba la musicalización y que nos falta la postproducción y cosas por el estilo, pues fue un gran reto que de repente cuando empezamos con todas las ideas no fue tan claro, ¿no? Ni fue tan transparente que íbamos a necesitar eso y por eso fue que finalmente también tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes, ¿no? Entonces ahí creo que muchos, muchos retos. Creo que ha sido un esfuerzo bien importante, ha sido muy divertido, muy creativo, de mucho aprendizaje y tratar de convertir en esto el poder enseñarle a la gente algunas habilidades para desarrollar ellas mismas o en compañía de sus hijos es creo que algo bien importante, ¿no? Y todavía seguimos haciendo cosas nuevas ahorita. Como hemos estado presentando el programa, hemos desarrollado nuevos materiales para diferentes escenarios y no nada más presentarlo en la plataforma de Facebook o de YouTube, ¿no? Sino que de repente a lo mejor, sobre todo ustedes, ahorita que lo van a presentar en las escuelas, pues está trabajando en un material justo para apoyar esta parte, ¿no? Entonces son muchos retos, muchos aprendizajes y lo mejor de todo, un excelente equipo. ¿Se les complicó el momento de realizar, por ejemplo, las voces de los personajes? Algún personaje, no sé, ¿cuál fue tu personaje en este caso? En este caso fui una policía. Ah, ok. Pues no fue tan complicado, pero yo creo que sí era un poquito difícil el modular la voz, el cómo lo dices, el cómo lo tienes que actuar, porque tienes que meter un poquito en el papel. Bueno, en mi caso, yo hago la voz de Olo, que es la voz que emite la cámara. Y pues lo complicado, a mi parecer, fue igual la modulación de voz y tratar de que no fuera una voz como robotizada. Entonces, pues Olo es la voz encargada de guiar como las habilidades sociales de este grupo de personas que participan en la serie. Entonces creo que eso fue lo más complicado para mí, como tratar de modular la voz y la entonación. Bueno, y como este nombre de Olo, nos podemos encontrar diferentes nombres que dirán, suenan muy raros, pero tienen un porqué, ¿no? Bueno, Calurabit está formada por 7 comunidades. Entonces, por ejemplo, Fares partió de que nosotros imaginábamos que en esta comunidad las personas podían tener problemas con la regulación de sus emociones y quisimos ejemplificar la palabra falta de regulación de emociones y es como empezamos a jugar un poquito con estas palabras y formamos la comunidad de Fares. Después tenemos la comunidad de Dicoas, que está relacionada con la dificultad en comunicación, y bueno, y así sucesivamente vemos distintos personajes. Entonces los personajes que viven en la comunidad de Fares, su nombre va a empezar con la F como un distintivo, quienes viven en Dicoas, con D, y así nos vamos a encontrar diferentes comunidades.
alguien que quiera comentar cómo se sintieron realizando este proyecto. Gracias, pues, ¿cómo me sentí? Creo que sí fue un desafío en muchos sentidos. Yo participé en la primer fase y justo era cómo traducir como la parte teórica, que es importante en los programas de prevención, para poder, es como un trabajo, me imagino como las abejas que van, recogen y luego lo transforman en un producto que ya puede ser como comible. Entonces, esa fue una de las primeras fases en las que estuvimos en el trabajo y me sentía como con un desafío, tal vez tiene que ver con la parte generacional, porque yo no suelo usar mucho las redes sociales, creo que sí, un poco con, tal vez con la edad, creo que soy la más grande del equipo, después de Jorge. Entonces, es esa diferencia. ¿Cómo logras transmitir a esta generación que tiene unas maneras distintas de relacionarse con el mundo? Pues sí, me sentía como entre temerosa, pero también muy contenta de poder compartir como esta cosa en la que hemos trabajado durante tanto tiempo. Y hoy lo veo y veo a los compañeros, veo al equipo y me siento muy satisfecha, muy complacida de compartir con personas esta parte de la creatividad, esta parte de darle aires nuevos a los proyectos, ha sido como muy enriquecedor. Entonces, creo que sería satisfacción y tranquilidad. Y qué bueno, creo que el día de hoy, para captar a los niños o a los jóvenes, es una forma muy fácil de llamarlos con esta serie, ¿no? Con dibujos animados, con efectos de sonido, en este caso las naves. La serie nos habla también un poco sobre lo que es la destrucción del mundo, ¿no? Del planeta, más que nada. Entonces también es un mensaje también que les llega a ellos de cómo cuidar nuestro planeta, ¿no? Totalmente. Contiene elementos, como bien dices, como en diferentes sentidos. Por ejemplo, hacerlo a través de redes sociales. Esta parte de la imaginación que creo que todos los seres humanos tenemos y como el compromiso, ¿no? El compromiso del que hablas, de cómo comprometernos al cuidado de nuestro planeta. Pues creo que sí tiene distintos elementos en diferentes niveles que nos permiten como enriquecerla, ¿no? Ok, ¿esta serie en dónde la están presentando? Bueno, esta serie se ha tratado de promover en distintos ámbitos, en distintas áreas. Hemos ido a algunas instituciones de salud, de gobierno, para poder promover. Principalmente es a través de YouTube y Facebook, lo que es en la página de Facebook. Además de los videos, se transmiten otro tipo de mensajes que invitan a desarrollar algunas habilidades socioemocionales, algunas otras de crianza, de autoestima, etcétera. Y creo que en esta página de Facebook es muy interactiva con los chicos. Ahí ellos mismos pueden señalar algunas dudas que tienen. Igual los padres, que es que principalmente son como los que a través de estas redes sociales pueden compartir esta información con los más pequeños. Entonces, los papás ahí también van a obtener muchas herramientas muy importantes de cómo acercarse a sus hijos, de qué habilidades de crianza pueden aprender para poder tener una mejor relación con ellos. Pues, con el Instituto el IAPA, el Instituto de Atención a las Atención y Prevención de las Adicciones. También lo estamos con CIJ, pedimos que lo pusieran en su página, esperamos que pronto ya esté metido ahí, con IDE de Investigación y Desarrollo. O sea, todos estos tienen esa partecita, pero quienes tengan una cuenta de Facebook o entren a YouTube, simplemente le dicen Explora Espacio H y lo van a encontrar. No hay vuelta de hoja, la idea ahí es empezar desde abajo hacia arriba, porque ya saben cómo va acumulando Facebook las distintas publicaciones, y entonces ahí pueden ver directamente los capítulos. Hay una sección de videos donde pueden tomar cada uno de estos, ¿no? Y bueno, justamente en la presentación del IAPA
un poquitito nos hicieron una pregunta que le voy a pedir a Raquel que diga y que nos ha hecho desarrollar nuevos materiales y tener una mejor sintonía con los diferentes escenarios en que esto se puede atender. Bueno, un poquito ahí en Yapa lo que fuimos a presentar, estuvimos platicando con muchas personas que al igual que nosotros están interesados en prevenir el consumo de drogas y no solamente el consumo de drogas, sino mejorar la salud mental de toda la población mexicana. Y bueno, veíamos que mucho del trabajo en prevención generalmente lo hacemos a través de una conferencia presencial o algún taller, pero a veces estos recursos no están bastando, ¿no? ¿Por qué no aprovechar bastante las redes sociales? Finalmente somos 70 millones de usuarios de internet y más del 80% tenemos una página como Facebook o YouTube. Entonces creíamos que podemos aprovechar completamente esta herramienta, innovar y meternos un poco en el mundo de los jóvenes. Mucho de esto, pues también vemos que podemos llegar a las escuelas y bueno, esto pretendía ser muy parecido a lo que vamos a hacer con apoyo de la DGEST, que es llevar los videos al salón de clase, directamente al aula y poder de esta manera presentar el video y que sea un material de apoyo para los docentes, para muchos facilitadores en prevención, como lo pueden ser facilitadores de CIJ, de distintos capas, que puedan utilizar este video como un recurso que genere discusión acerca de ciertas habilidades socioemocionales. Es decir, yo puedo poner el video que habla sobre autoestima y de ahí poder generar preguntas como ellos cómo están en su autoestima, qué hacen para mejorar la autoestima de sus compañeros y no solamente de ellos mismos. Entonces, la idea es poder llevar estos videos ya no solo a Facebook, sino también trasladarlo a las aulas escolares. ¿Alguien más que nos quiera comentar su experiencia en este proyecto? Bueno, para mí también fue una experiencia muy enriquecedora, ya que pues sí es trabajamos también con un grupo multidisciplinario y creo que fue lo que ayudó muchísimo para este proyecto. Creo que se aprenden nuevas cosas y sí son retos que te vas poniendo, ya que por ejemplo a la hora de hacer también los guiones de cada uno de los capítulos es como pues juntar todas las ideas para que fuera saliendo algo sustancioso, algo que fuera atrayente para los chicos. Y pues la verdad a mí me deja muchísimo y creo que un factor que influyó mucho para que todo este trabajo saliera fue el trabajo en equipo. Bueno, también de uno del reto que yo vi, bueno, a mí me tocó hacer parte del diseño de personajes. Entonces teníamos que hacer algo que compitiera visualmente con más imágenes, videos. Entonces de ahí atraer a cierto público, a los chicos en este caso. Entonces sí fue como un reto dibujar, hacer paleta de colores, los trazos, todo ello para competir con todo lo que se ve en Facebook, en YouTube y todo eso, para que tuviera este proyecto un cierto lugar entre todos los jóvenes. Sí, y eso de animar no es nada fácil, ¿verdad? Sí, cuesta trabajo, porque como comentas, no es nada más simple dibujar, ¿no? Tienes que, en este caso, el movimiento de la boca, el brazo, la mano. Sobre todo expresión, ¿no? Exactamente. Yo podía ver, uno estaba molesto y otros decían, no, está como preocupado. Entonces fue como también uno de los retos a la hora de ilustrar. Todo este proyecto. Y llamar la atención con la vestimenta, ¿no? Porque no nada más era hacer un dibujo como tipo astronauta y ya, ¿no? O sea, ver los colores, cómo va, la estructura, ¿no? Claro, en este caso. Echar mano de la ciencia ficción, ciencia ficción entre comillas, que, parecería que ya todo está inventado, pero no. ¿Alguien más? Bueno, la verdad es que yo no hice un personaje como muy rimbombante en la serie. Me tocó hacer un policía espacial, así como mi compañera. Pero la verdad es que a mí, en lo personal, se me dificultó un poco, sobre todo porque la parte de la entonación no es como que
como que solamente lees el guión y ya dices las palabras que tienes que decir, ¿no? Sino que lo tienes que decir con un ritmo. Como decía mi compañera, te tienes que meter en el personaje tal cual, porque cuando te dan el papel del guión, describe al personaje, describe una persona ruda. Bueno, mi personaje era una persona ruda, estricta, ¿no? Y pues bueno, era parte de lo que yo soy. Exactamente. Entonces, la verdad es que sí fue un poco complicada esa parte, pero la verdad es que fue una buena experiencia. La verdad, a mí en lo personal, yo nunca había hecho nada de esto, entonces fue divertido, ¿no? También fue una cosa muy divertida y muy enriquecedora, por supuesto. ¿Ya listos para la segunda parte? Pues listos, listos con ganas, yo creo que sí. Listos, listos, listos con financiamiento, yo creo que estamos buscando los financiamientos, obviamente, como verán, es un equipo grande. Intervienen muchas cosas, muchos factores, y yo creo que la gente ha tenido una gran experiencia sobre esto, y yo creo que sin duda la segunda temporada será a lo mejor más atractiva para los demás, ¿no? Y un reto todavía mayor para nosotros. Hay que buscar los financiamientos, estamos viendo algunas cosas, eso sí nos interesa. Hay algunas otras ideas que han surgido a partir de esto, como por ejemplo, ¿por qué no convertirlo en en una revista, ¿no? Y sacar sus los cómics de esto para que lo puedan tener más accesible y hacerlo con revista, tanto impresa como revista electrónica, que sería más fácil y que entonces puede llegar a mucha más gente, ¿no? Entonces son algunos desarrollos, obviamente utilizar este material como apoyo con otras intervenciones. Tenemos que pensar sin duda en evaluar esta intervención, si ha habido cambios con ciertos métodos hasta donde sea posible, no necesariamente dentro de Facebook. De hecho, estamos metiéndonos a las estadísticas de Facebook y son muy raras, ¿no? Entonces, de repente no queda muy claro cuando habla de reproducciones, si está hablando de reproducciones completas, de reproducciones de cierto tiempo. Y pues son cosas que a nosotros nos interesa, porque sí queremos que sea un producto que llegue a la gente. Sí queremos que pueda tener un impacto sobre la gente, que le ayude realmente a hacer discusión. Ahorita con el auditorio que tenemos, pues sí ha habido alguna retroalimentación, sin duda esperamos mucha más retroalimentación. Y que la gente, si realmente necesita ayuda, pues que la solicite. Sea subiendo a la página de Facebook algún comentario que nosotros podamos acompañar a esta persona para que llegue al apoyo que necesite. O sea, por ejemplo, a través de la línea de ayuda de Conadi, que es bastante buena, en el 01800-911-2000, donde pueden solicitar ayuda para sea una cuestión de adicciones, algún problema de salud mental, que estén teniendo problemas fuertes que consideren que debe alguien de ayudarlos. Pueden hablar a esa línea, vuelvo a repetir el número, 01800-911-2000, y sin duda van a recibir un apoyo, ¿no? A veces está un poquitito saturada la línea, tengan un poco de paciencia, ¿no? Ok. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál fue tu experiencia en realizar este proyecto con la serie? Bueno, yo estoy en el equipo de diseño, con Martín, que hace parte de la animación, con Dani, con la ilustración, y con una integrante que no pudo venir hoy, pero se llama Alejandra. Nosotros desarrollamos toda la parte visual del proyecto. Nos tocó también participar en la parte de las voces, que también fue un proceso divertido también, porque creo que aquí, bueno, pues nadie teníamos experiencia en eso, y nos tocó desarrollar, bueno, aprender de quien sí hace doblaje, de comprender la complejidad de un proyecto como este, sobre todo también en la parte de los personajes, como bien dice Dani, cuando el personaje está haciendo una expresión que lo refleje realmente con la voz, y sentirnos realmente como es el personaje, ¿no? Entonces teníamos esos dos retos, por lo menos en el departamento de diseño, la parte gráfica y la parte también de las voces. Y bueno, cuando desarrollamos los personajes y que desarrollamos los escenarios, pues de pronto nos encontrábamos con cosas en los guiones que nos costaba un poquito imaginarlo. Había cosas incluso que terminábamos cambiando y que consultábamos con ellos, oigan chicos, ¿cómo ven si mejor hacemos esto? Y, o sea, es un proceso largo, es un proceso padre también, y que tiene que ver con mucha creatividad y con mucha apertura por parte de todos. Yo creo que
nada quedó así a la primerita. Fueron muchos ajustes, se fueron ajustando tanto las voces, obviamente la parte de los guiones, los contenidos. Entonces sí es un proceso largo, pero es algo muy padre. Entonces a mí me queda una experiencia muy grata. Me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho la parte del doblaje, que fue muy divertido. Y bueno, también la parte técnica que tiene que ver con los sonidos y demás, que pues bueno, también son parte ustedes de este proyecto. Sí, claro, bueno, yo como comentario, para mí también fue un reto participar con ustedes, porque pues el hecho de hacer una edición aquí con los programas de aquí de DGES, pues no son tan complejos como para poder realizar esta animación, ¿no? Porque no es un sonido de una puerta, no sé, de las pisadas, correr, y de hecho la musicalización le da vida a todo el proyecto, porque si tú lo metes sin nada de música, como que te aburre. Entonces la música, los efectos le dan vida a todo el video. Creo que es lo principal, y muchísimas gracias por permitirme también participar con ustedes en este proyecto. Y bueno, nada más repetirles por favor en dónde podemos ver la serie, para que los chicos de DGES, de las escuelas y todo el personal que nos ve a través de este medio puedan ver esta serie animada, que a partir del día de mañana nosotros empezamos a publicar el primer capítulo, para que estén al pendiente. Bueno, lo encuentran en redes sociales, en Facebook y en YouTube. En Facebook lo encuentran como Explora Espacio H. Igual en YouTube está exactamente igual, entonces ahí pueden encontrar todo el contenido que se ha desarrollado a partir de los capítulos. Bueno, y también la parte de agradecimiento, ¿no? Aquí estamos parte importante del equipo que hizo posible esto, pero faltan Lupita Gutiérrez, que tuvo al primer habitante de Calurabit en días recientes, tuvo una linda beba y pues por eso no nos pudo acompañar hoy. Guadalupe Ramírez, que está con mucha chamba y nada. Y está Alejandra Ojeda, que anda en Tokio aprendiendo nuevas formas de sacar cómics, nada más cierto. Se aprovechó y se fue de vacaciones, se fue a sufrir la pobre, ¿no? Igual a las instituciones que nos apoyaron, que bueno, en este caso fue lo que es la Embajada Americana a través del financiamiento, que muy apropiadamente nos apoyó el CONADIC a conseguir. También recibimos apoyo de la maestra Claudia Navarro, la gente de aquí de DGES, quienes hicieron este contacto justo para la parte de la postproducción, ¿no? Entonces a todos ellos muchísimas gracias por el apoyo, obviamente a nuestra institución, a la doctora Marilena Medina Mora, que fue directora cuando terminamos este proyecto, y ahora el nuevo director. También nuestro agradecimiento al doctor Eduardo Madrigal, y pues gracias a todos por haber participado en este proyecto. Ok, ¿algún saludo que quieran enviar? ¿Alguien? Bueno, más bien, chicos, los invitamos a que sigan la serie de Calurabit. Les recomendamos ver un capítulo por semana, y bueno, con todo el trabajo de este equipo, esperamos que este producto les sea de mucho beneficio a todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también por permitirnos participar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Hoy estuvimos en un programa especial aquí en DGES TV. Y bueno, ya saben, no se pierdan el capítulo el día de mañana aquí por DGES TV. Y bueno, en Explora H ya va un poco avanzada la serie, pero tampoco no dejen de verla. Así que, bueno, esto fue todo. Un saludo para todos ustedes. Nos vemos la próxima.